Tercer bloque de Recurso Natural con este especial de diseño sustentable. Y vos te acordás, no sos chiquita, pero ¿viste la película Coraline, por ejemplo? No la vi, de verdad. Menos mal, te vas a morir de miedo. Las muñecas de trapo, ¿sí las conoces? Que sí, tenían botoncitos, sí, en los ojos. Sí. Bueno, en Coraline tienen los padres siniestros, un mundo paralelo, le quieren poner ojos de botón a Coraline. Eso es como terrible. Por suerte se le puede dar otro uso a los botones, porque si no necesitaríamos mucho padre siniestro y mundo paralelo. Estaríamos en un problema, ¿no? Ya volvió Eduardo. Se fue lo positivo y vino Eduardo. Llegó, bienvenido. Vamos a ver esta nota que es de los chicos de Greca. Ellos hacen diseños con botones, que como decíamos, los botones no son tan buenos en el sentido de que tardan mucho en degradarse, así que está bueno lo que hacen estos chicos con Greca. Ahí va. Me llamo Lucas Campodónico. Mi rol acá en Greca es, en realidad, uno más. Somos 4, a veces 5. Primero empecé yo con una amiga hace como 5 años y fue medio como un juego porque no pensábamos ni hacer algo ecológico en un principio, era simplemente hacer arte. Trajo un montón de botones, empezamos. Ese día aparte hicieron ella y mi hermano unos collares. Increíblemente la gente nos preguntaba mucho por los collares y nos convocaron para un Fashion Week. Así que de la nada, de jugar, de hacer un cuadro, de repente estaban los collares en el Fashion Week, salían revistas, lo cual era bastante raro para nosotros. Todos estos botones vienen de la fábrica, de una fábrica de botones, y les compramos todo lo que a ellos les sobra. No les sobra, lo tiran en realidad, o lo tiraban, y lo tiraban porque no pasa la última etapa de clasificación. A veces el botón lo ves y está perfecto, lo que pasa que, digamos, en su familia o en su gruesa, que se venden así los botones, no era igual. O sea, solo está perfecto, pero en relación a todos sus amiguitos, era como patito feo, así que bueno, lo descartaron, pobre. Y aquí está. Pero para nosotros era como sentido común, era toda esta basura a base AMSE y nosotros podemos hacer diseño con esto, es increíble. O sea, era ahorrar recursos, bajar los costos y agarrar lo que iba a la basura, nos parecía como muy romántico. Y así arrancó más la parte ecológica. Bueno, acá estamos agarrando algunos de los botones blancos que los elegimos para hacer los collares. Bueno, le ponemos un poco de colorante al agua. Y cuando el agua ya esté hirviendo, vamos a ir poniendo los botones. Se tiñen bastante rápido, por eso lo que nosotros hacemos es que vamos como tiñéndolos por tandas. Bueno, acá están los botones que teñimos recién. Estos son los collares que armamos nosotros. Que vienen con distintos tipos de botones. Estos, por ejemplo, son botones que los usamos tal cual están y todo el resto son botones teñidos. Pensábamos que la gente, si sabía que eran de basura, es como que lo iban a ver como medio, no sé, medio trucho, por decirlo de una manera. Y un día decidí simplemente comunicar, decir que lo hacía con basura y para mi sorpresa llamaba mucho más la atención que antes. Es súper valioso para que la gente se entere que hay gente que hace cosas con basura y que, digamos, que la basura es un subproducto, no es basura. Es como cambiar, el sentido de la palabra. Si se cambia eso, se cambia todo. A medida que tu proyecto crece en lo comercial y uno puede vivir mejor de eso o vivir de eso, también siente que más gente se entera y eso es como el objetivo principal, concientizar. O sea, es como el gran aporte de casi todos los proyectos de diseño. De alguna manera es contradictorio, porque en definitiva, para que haya menos basura habría que consumir menos. Y justamente el diseño no es algo que sea necesario para el hombre, para que pueda vivir. Así que, ya que es necesario, por lo menos que tenga diseño hecho con basura, es como matar dos pájaros de un tiro. Momento de entrevista en este especial de diseño sustentable de Recurso Natural. Les quiero presentar a Mariano Toledo, que en un principio estudió arquitectura, pero en el diseño aparentemente fue donde encontró su verdadera vocación. Vamos al prontuario antes de charlar, y lo tengo anotado como responde. En el 91 ganó el primer premio en diseño e indumentaria en la Bienal de Arte Joven. Desde el 95 dirige su propia escuela de diseñadores.
Bueno, trabajo en Roma, Milán, participo del London Fashion Week, entre muchísimas otras cosas. Y hoy, bueno, te doy la bienvenida, pero te invitamos especialmente para que nos hables de un proyecto que estás encarando llamado Señor Amor. Señor Amor. Ok, vamos, arranquemos viendo de qué se trata. Bueno, Señor Amor ya es una marca en realidad que inventó una agencia de publicitarios a partir de la necesidad de dar a conocer una obra de bien público que se llama, o una entidad de bien público que se llama el Ejército de Salvación. Uh-huh. Es una entidad que ayuda a la gente carenciada y que, digamos, básicamente su actividad está relacionada con reciclar la ropa y venderla. O sea, recolectar no solo ropa, sino objetos, muebles, y a partir de la venta de eso ayudar a los carenciados. Y bueno, Señor Amor fue el proyecto que hace que este Ejército de Salvación se conozca en nuestra sociedad y se sepa de qué va. ¿Qué desafío propone para el diseñador trabajar con materiales que está reusando y trabajar con materias primas nuevas, digamos, a estrenar? ¿Hay una gran diferencia? ¿Es más difícil? ¿Es más simple? Bueno, en realidad son dos desafíos, porque por un lado está la cuestión estética o estilística, en donde realmente cuando vamos al Ejército de Salvación y empezamos a hacer la recolección de prendas, nos encontramos efectivamente con ropa que es de hace 10, 15, 20 o 30 años, con lo cual el aspecto de esa ropa no es por tendencia lo que hoy la gente está acostumbrada a usar, a comprar o a ver en las pasarelas. Y por otro lado también el desafío es un desafío concreto de materiales que están un poco en desuso, que están rotos o que están avejentados o que por ahí cuesta mucho volver a darles un aspecto de cosa útil, ¿no? Pero si sumamos esas dos cosas, el doble desafío hace de Señor Amor una aventura súper interesante a la hora de concretarla. ¿Con qué tipo de prendas te encontraste? Digamos, ¿cuál es la más habitual por ahí y cuál es la más rara que te encontraste? El tapado de piel es un clásico. El tapado de piel, que parece piel de perro, el de la abuela, el de la tía Clara y no sé qué, están todos ahí apilados. Y de hecho, el día que fuimos, tuvimos que entrar como una habitación que hasta el techo tenía ropa. Y estábamos parados arriba de una pila, de una montaña de ropa. Y en ese momento yo dije, la pucha, habrá que seguir haciendo ropa porque ya hay tanta la ropa dando vueltas, en desuso, que la gente deja de usar, que se regala, que se vende, que se cambia. Paremos a hacer ropa. ya hay mucha, ¿no? Ya, es una cuestión un poco más técnica, ¿no? Los materiales antiguos con los que se diseñaba ropa, ¿eran más nobles, más duraderos? No lo liguemos al ambiente porque ya hablaste de pieles y... Claro. Caca. Pero... Digamos, los otros materiales, ¿se la bancaban más? Sí, absolutamente. La forma, no solamente los materiales, sino la forma de construir la ropa hace 20 años atrás era muchísimo mejor que lo que es hoy. Y los materiales también, de hecho, si podemos reusar esos materiales, quiere decir que efectivamente eran de mejor calidad. Cosas naturales como la seda, la lana, que hoy, por ejemplo, una fibra como la lana es muy difícil encontrarla en su estado natural. Siempre está asociada o al nylon, o al acrílico, o al poliéster. Un hilado de lana solo es, primero, es muy costoso y segundo, es difícil de encontrar en el mercado. Con lo cual, sí, los materiales antiguamente eran de mejor calidad. Tenían menos composiciones sintéticas en su totalidad. Bueno, además de Mariano, del proyecto Señor Amor, participaron otros diseñadores. En un caso, los hermanos Esteve Corena, Pablo Ramírez, Tramando, 12NA... y se organizó un desfile de presentación en la Ciudad Cultural Conex. En el Conex. ¿Y cómo anduvo? ¿Cómo salió el evento? Estuvo buenísimo porque no solamente estuvimos nosotros mostrando esta mini colección de ropa, sino que aparte estuvo la banda del Ejército de Salvación, que es una banda como sacada de los años 50, con un montón de gente tocando y que hicieron como un desfile, algo que también para nuestro cotidiano y para nuestra cultura es un poco raro de ver, pero estuvo muy pintoresco y el desfile fue genial, fue muchísima gente. Ahora viene una subasta de las prendas que diseñamos, que justamente con ese dinero se va a ayudar a todas las obras o las entidades paralelas a ellos, que a las cuales ayudan. Bueno, Mariano, te agradezco muchísimo. No, gracias la presencia a ustedes. Y... tenés al tanto de la subasta, que... Nada. Esperemos que compren todo, que pongan buena plata, para que con eso la gente que lo necesita pueda
comprar sus cosas y salir adelante. Buenísimo, una vez más, Mariano, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una pequeñísima pausa, enseguida volvemos con más Recurso Natural. Los baños se han hecho en general a nuevo, no tenía baños las casas. Pusimos señalética también para que la gente se lave las manos, digamos que aprenda cómo lavarse las manos, no dejar el agua corriendo horas o cuando te lavas los dientes, sobre todo que la gente suele lavarse los dientes y el agua sigue cayendo, simplemente ponerle la pasta, mojar, cerrar y una vez que uno se lavó los dientes, volver a abrir el agua y enjuagarse, ¿no?